Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra y el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas chuletas de puerco al horno. Son muy fáciles de hacer y llevan muy pocos ingredientes. Yo voy a hacer 8 chuletas con hueso, 5 rebanadas de tocino cortado en cuadritos, 2 chiles guajillos y 6 chiles anchos. Los vamos a poner a cocer en una olla hasta que queden bien suaves. Hay que retirarles la semilla y los vamos a poner en la licuadora y le vamos a agregar la misma agua en donde se cocieron los chiles. Le agregamos un poco de sal y licuamos. Esta es una mezcla de sal y pimienta que junté. Le voy a poner un poquito de spray antiadherente a una refractaria. Y vamos a ir tomando las chuletas y le vamos a agregar esa mezcla de sal y pimienta por los dos lados. Y ahora le vamos a poner a cada chuleta un poco del chile que licuamos. Y también se lo vamos a poner por el otro lado. Y así le vamos a ir poniendo a cada chuleta sal y pimienta por los dos lados. Y le vamos a ir untando el chile que licuamos. Y lo mismo vamos a hacer con todas las chuletas. Y ahora le vamos a agregar los cuadritos de tocino que tenemos cortados y los va a seguir acomodando por todos lados. Y terminamos poniéndole el tocino por encima de las chuletas. Ahora, todo lo que sobró del chile también se lo vamos a agregar. Hay que tratar de que cubra todas las chuletas, ya que esto es lo que le da sabor. Y quiero agradecer a todos aquellos que se han estado suscribiendo a mi canal y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y que visites mis demás redes sociales. Me encuentras como Cocina con Hilda Alejandra. Y las vamos a meter al horno a 350 grados. Como a los 20-25 minutos las vamos a sacar. Si te fijas, se ve oscuro, como si da la sensación como si estuviera quemado, pero no es así, es el chile. Entonces las vamos a voltear para que se terminen de cocer bien todas las chuletas. Y la vamos a meter al horno por otra media hora hasta que las chuletas estén bien suaves. Ahora sí, ya están listas. Estas chuletas las probé en casa de mi suegra y me gustaron tanto que le pedí la receta. Son muy pocos ingredientes, muy fáciles de hacer y aunque traen chile no son picosas, pero junto con el tocino le dan muy buen sabor. Y las puedes servir con alguna verdura, yo las serví con unos ejotes y con una ensalada. Pero también lo puedes acompañar con algún arroz, un puré o hasta con una sencilla pasta. Y aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también las prepares.
Y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Si te gustó este video, por favor, dale like, déjame tu comentario y comparte. Gracias.